empezaron como a salir algunos presos vinculados al anterior gobierno. ¿Esto fue por lo que dijo usted sobre que se iban a revisar los fallos? ¿Es una reacción de Comodoro Py? Lo que pasa es que en verdad, no es eso. Lo que pasa es que en realidad ha habido tantas detenciones arbitrarias que ya han llegado a un punto límite y tienen que empezar a modificar, porque la verdad es ha sido muy agraviante. En realidad no se trata de que estén respondiendo a ningún reclamo mío, porque yo no reclamé nada de eso. Lo que dije es, en términos abstractos, que en la Argentina la prisión preventiva se había convertido en una condena anticipada, que la prisión preventiva no estaba respetando ni el pacto de San José de Costa Rica. Bueno, si empiezan a corregirlo, bienvenido sea, fundamentalmente por los que están privados de su libertad injustamente. Uh-huh. Y vuelvo a repetir, como siempre digo, yo no hablo en esto de culpabilidad de su inocencia. Digo que el sistema procesal argentino dice que mientras la culpabilidad no esté demostrada, la gente tiene que estar en libertad. Sí. Ahí hay un problema, que es que el 59% de los presos en Argentina están con prisión preventiva, según datos de la Procuración. Claro, bueno, es que eso es un problema, es cierto, y es un problema que entonces evidentemente excede lo que los casos puntuales de los que uno habla. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que uno observa es que en los casos donde está implicado la política, siempre los destinatarios de la prisión preventiva son los que son opositores al gobierno, simplemente. Uh-huh. También se habla en Comodoro Py como una especie de plan salvataje a Cristina, ¿no? Como que el peronismo palpita la llegada al poder y se empezaron a frenar los juicios. Bueno, esas, no sé, ya, ahí entramos, Nicolás, en el análisis periodístico. Me supera el tema, la verdad, no, yo no hago eso. Yo, la verdad, soy un abogado, soy el tipo más riguroso que un periodista, y entonces me limito a ver lo que pasa judicialmente. Uh-huh. La verdad es que acá, esta era una de las dos, eran dos detenciones absolutamente arbitrarias por la forma en que se prolongaron en el tiempo. El Cristóbal López y de Sousa. Le hace una pregunta a mi compañera. Esos son dos casos. Sí.